Queridos hermanos y hermanas, nos convoca la gran alegría y el compromiso de en esta Eucaristía de rezar, elevar nuestra oración por todos nuestros hermanos y hermanas catequistas de la Iglesia y en especial de toda nuestra diócesis, pidiéndole al Señor que les siga animando, fortaleciendo en la fe para que también con su testimonio sean muchos los que se conviertan a Cristo Jesús como una opción de vida válida, como esa opción de vida que transforma al hombre, a la mujer. Por eso es que es tan importante hoy día unirnos en esta oración por todo el trabajo, servicio legado que realizan tantos hermanos y hermanas nuestras en nuestra Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a purificar el corazón. Para ello es necesario pedirle perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros.
bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos permita algún día gozar de la plenitud de la vida. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a Santa María Virgen, Madre suya y Señora nuestra del Carmen de la Tirana, concédenos por su amorosa intercesión que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Judith. En aquellos días el pueblo quedó totalmente sorprendido. Se postró, adoró a Dios y exclamó unánime: Bendito eres, Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos de tu pueblo. Y Osías le dijo: Hija, que te bendiga el Dios Altísimo entre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor Dios que creó el cielo y la tierra y te guió para que golpearas la cabeza del jefe de nuestros enemigos. ¿Cuántos recuerden esta hazaña de Dios? Jamás perderán la esperanza que tú inspiras. Que Dios te engrandezca eternamente y te colme de bienes, ya que no has temido poner en peligro tu vida al ver la humillación de tu pueblo. Al contrario, has acudido a remediar nuestra ruina, actuando así rectamente ante Dios. Y todo el pueblo respondió: Así sea, así sea. Cuando llegaron ante ella, le bendijeron todos a una diciendo: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestra raza. Palabra de Dios. Obras que hizo por mí, santo es el
Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero Jesús dijo: «Más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar la Eucaristía manifestábamos la importancia que tiene esta en el contexto en que estamos viviendo esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora la Tirana, porque como otros tantos miles hemos peregrinado hasta este santuario. Pero el peregrinar siempre tiene una meta, que es encontrarse con Jesús. Y en esta ocasión, encontrarse con Jesús a través de María, su madre. Y dentro de este contexto, hoy día estamos celebrando esta Eucaristía en forma muy especial, orando por los y las catequistas. Y la primera imagen de aquella persona formadora, de aquella persona que da testimonio de Jesús en su ser, de aquella persona que es capaz de enseñar, de aquella persona que es capaz de conducir e invitar al seguimiento de Jesús, es la Virgen María. Incluso le podríamos llamar la primera catequista. Ella, hay muchos otros tantos pasajes del Evangelio, uno muy importante, cuando están todos preocupados porque se había acabado el vino en aquella boda tan nombrada, ¿no es cierto? Y una boda sin vino, dicen por ahí, no tiene ninguna gracia. Y la Virgen se preocupó. ¿Y qué dice? Se les acabó el vino. Y después la respuesta que lleva la Virgen a aquellos comensales, les dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Una enseñanza, un consejo, y conduce a escuchar a Jesús. Ella, en otro pasaje, cuando visita a su prima Isabel, lleva el anuncio de Jesús, de que aquel que va a transformar el mundo, que va a transformar la historia. Ella, sin medir consecuencia de lo que significaba, ¿no es cierto?, de ir de tantos meses de embarazo, no estaban las comodidades que hay ahora para viajar. Uno se imagina, habrá ido donde su prima Isabel, montada en un burro, quizá en qué, pero se fue a poner al servicio de aquella mujer que necesitaba de su asistencia. Y lleva ese anuncio, y de ahí que nace esta oración tan bonita y que nosotros es parte tan importante de nuestra iglesia, del Magnificat, donde ella reconoce la grandeza de Dios por lo que su prima Isabel le ha dicho, y ella se pone humildemente al servicio del Señor. Y no podemos dejar pasar a la Virgen en los pies de la cruz, dentro del sentido de todo lo que significó el dolor de la Virgen ver a su hijo ahí
morir en la cruz, y que podríamos decir injustamente por los verdugos, ella nos da un testimonio de perseverancia, y de perseverancia en creer lo que Jesucristo prometió. Jesús nunca prometió la muerte, prometió la resurrección y la verdadera vida. Y en eso esperaba ella, a pesar del dolor que significa para una madre, cualquiera mujer que es madre aquí entenderá el dolor de la Virgen cuando se muere un hijo. La Virgen vivió ese episodio, pero ella tenía la esperanza de una vida nueva y de la resurrección, de lo que estaba viendo en la cruz no era lo definitivo. Entonces, una mujer de perseverancia, una mujer que creyó hasta el último detalle de lo que Jesús anunció. Esta es la imagen, este es un testimonio para todos los que han recibido del Señor la vocación de enseñar, de formar como catequistas, hombres y mujeres. Y otro dato importante, para aquel entonces, todo lo que hizo la Virgen no fue fácil, fue difícil. Era terreno, todo el escenario era adverso para ella, para anunciar antes del mismo momento de su concepción. Era complicado para la Virgen anunciar al Salvador, pero lo hizo. Y lo hizo confiada en que Dios iba a estar con ella en todo momento. Entonces, la Virgen viene siendo esta imagen, este testimonio, que catequistas, hombres y mujeres, también ustedes deben de seguir. Porque el ser catequista es vocación, no es un trabajo, y tampoco el catequista hace clases, forma. Para eso tenemos los profesores, para que hagan clases. El catequista forma, y la primera manera de formar es con su testimonio. El testimonio habla por sí mismo de aquel hombre, aquella mujer entregada al quehacer del Señor. También forma, orienta y enseña, y conduce. Entonces, eso responde a una vocación. Y por ser vocación, no es fácil. Hay obstáculos, y en muchos casos, el obstáculo no está muy lejos. El obstáculo a veces está en nuestras propias familias, que nos ponen caras largas, que te las pasáis en reunión, no tenéis nada más que hacer, y que aquí tenéis que votar la familia, y siempre el reparo. Y también debemos de reconocer que en la totalidad, si sumamos y restamos en el número de los catequistas y las catequistas, las mujeres nos llevan a la delantera. Las mujeres, muchas de ellas dejan los pies en la calle para cumplir esta misión, y a veces son incomprendidas, son tratadas mal, porque no se entiende que este es un servicio. ¿Y qué pasa con ellas? A veces, entonces, en sus casas tienen que dar muchas explicaciones, a veces tienen que dejar este servicio con el dolor de su corazón, porque el esposo no se lo permite, o la esposa no se la permite. Por eso es que siempre hay que invocar el nombre de Dios. Si Dios me puso aquí, Él me ayudará, y yo tengo que dar testimonio. Y entonces, por ahí hay un dicho muy popular en nuestro país, que la caridad comienza por casa. Entonces uno tiene que ser catequista en la casa primero, formar a mi familia, comenzando del esposo para abajo, comenzando de la esposa para abajo. Yo no puedo hacer afuera lo que no hago en mi casa. Por eso que también exige una consecuencia de vida, y que la Virgen también nos da ejemplo de ello. Y nosotros, lógico, que no podemos andar a la deriva como catequistas. Somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo se llama iglesia. Y esa iglesia está organizada, en donde también yo no puedo entregar lo que yo no he recibido. Y un catequista
para entregar con mayor facilidad y entregar el contenido de Jesucristo, es el primero que tiene que formarse. Y aquí nosotros tenemos a nuestro asesor de diocesano de los catequistas, que la sufre alto también, porque él convoca a reuniones, a encuentros, y a veces no hay mucho eco. ¿Y por qué es tanta la insistencia? Porque tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. El mundo de hoy cada vez más exigente, y no podemos, como se dice también a los buen chilenos, no podemos chamullar. Al mundo cristiano no se le chamulla, se le habla de la verdad de Cristo. Pero esa verdad de Cristo la tengo que conocer, yo la tengo que asumir, yo la tengo que vivir, y de ahí después compartirla con los demás. Queridos hermanos y hermanas, por eso que nosotros como iglesia siempre vamos a tener mucha gratitud por ustedes. Gratitud a Dios porque le ha puesto en sus manos este don de enseñar, de formar. Y una formación tan importante, porque vamos haciendo este camino de la sacramental, este camino de fe, para llegar a la plenitud de la vida, cuando el Señor ya nos llame a su presencia. Entonces ustedes también son instrumentos de salvación. No son cualquier cosa, no son cualquier persona. Y por eso que hoy día hemos dedicado esta Eucaristía especialmente por rezar por todos los catequistas que están aquí, por los que están aquí en el Santuario de la Tirana, por los que se han quedado en nuestras respectivas ciudades, diócesis, para que el Señor los siga animando, les siga fortaleciendo en su fe, y que también ellos puedan tener ese apoyo, ese cariño, de la primera iglesia, que es la iglesia doméstica, que es la iglesia de su casa, para que así también, con mayor tranquilidad, con mayor libertad, pueda dar un testimonio de Cristo ante tantos hermanos que necesitan de nosotros. Sea Dios el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Dios que realmente creemos. Así que decimos: creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre bueno, escucha nuestra oración y unida a nuestra Madre la Virgen, con infinita confianza elevamos hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación, que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, Señora del Carmen de la Tirana, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, Señora nuestra del Carmen de la Tirana. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testimonio de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural, por la muerte de Cristo. Ella, en espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a lo de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. De su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar cantando. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús en medio de nosotros, en su cuerpo y en su sangre, sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia, extendida por toda la tierra, y con tu servidor, el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, Guillermo, y los obispos del norte grande de nuestro país, Moisés en Arica, Óscar en Calama, Ignacio en Antofagasta, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, la Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Para elevar nuestra plegaria al Padre Dios y decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes.
compartan fraternalmente la paz. Felices nosotros los invitados a esta cena. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Ahí tienes a tu madre. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu iglesia, con la ayuda maternal de la Virgen, Señora y Madre del Carmen el de la Tirana, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.